entorno laboral. Realmente cuando un alumno empieza a estudiar una formación superior, siempre tiene los ojos puestos en el mundo laboral, más que en la formación que está recibiendo en ese momento. Entonces, es lógico proporcionarles esa, esa visión del mundo laboral, y qué mejor que en una empresa, en un periódico o en un gabinete de comunicación. Esto es importante porque cuando finalicen sus estudios y se conviertan en egresado, tendrá una visión muchísimo más amplia de lo que sucede y de real, y realmente habrá complementado sus estudios académicos con su formación sus habilidades en lo laboral. Este contacto, como digo, entre el mundo profesional y el mundo académico ayuda a estos alumnos a adquirir las competencias y las destrezas necesarias dentro de su desarrollo formativo. Eso lo ve muy claro Bolonia, y por ello apuesta porque todos los alumnos puedan recibir o puedan participar de programas de prácticas en empresas. Pero claro, para que estas prácticas pues tengan la calidad que se requiere, Bolonia no pone solo una serie de normas y que vienen dadas por los verifica y que vienen adecuadas dentro de un programa de calidad, sino que además tiene que haber muchos participantes, no solo los alumnos que van a hacer esas prácticas, ni los docentes que van a evaluar esas prácticas, sino que también tiene que haber unos gestores dentro de la universidad que se encarguen de que el cumplimiento de esas prácticas esté dentro de las normas de calidad, y sobre todo las instituciones externas se tomen esas prácticas lo suficientemente en serio como para evaluar al alumno una vez que el alumno ha terminado y ha desarrollado esa práctica, porque y dentro de la empresa. Por lo tanto, el COIE, que se da cuenta de todo esto, y estos alumnos que van a formar parte de esta sociedad de la información deben recibir y deben realizar prácticas en empresa, porque realmente van a garantizar, y sobre todo la calidad de esas prácticas, su futuro profesional. Entonces, esto es todo y muchísimas gracias. Siguiendo con la temática de la practicidad de los aprendizajes, a continuación, Mohamed Ledrini nos va a hablar de las prácticas académicas dentro del espacio europeo de educación superior. Mohamed viene de la Universidad Europea de Madrid. Buenas tardes a todos. Como ha dicho mi compañero, yo vengo de la Universidad Europea de Madrid. La comunicación que os voy a presentar es una comunicación con dos compañeros más, con Juan Moreno, que es profesor de fotografía, y con Ruth Rodríguez, que es profesora de tecnología de información escrita. Webcom es más o menos es una plataforma, como se ha constituido, es una plataforma, digamos, de prácticas que hemos creado en la Universidad Europea de Madrid. Más o menos he calculado este índice, un poco a modo de historia, el proyecto Webcom, en qué consiste. Webcom New, que es, digamos, es el periódico, Webcom Radio, como su nombre indica. Asignaturas, trabajo y evaluación de los alumnos, cómo hemos evaluado a los alumnos y cómo hemos visto, digamos, su trayectoria. La fotografía, hemos hecho un análisis bastante estricto de la fotografía. Es un periódico, por lo tanto lleva fotografía y es tan importante el texto como la imagen. Algún que otro testimonio de los mismos alumnos, y para finalizar, una pequeña conclusión. En la Universidad Europea ha existido, digamos, parece que es una plataforma, digamos, de medios de comunicación. O sea, es más o menos un periódico. Desde 1991, tener en cuenta que más o menos la Universidad Europea se fundó en el 98 con el nombre de CES, C-E-E-S, el Centro Europeo de Educación Superior, estaba adscrito a la Universidad Complutense.
Complutense. Entonces, bueno, pues se creó en 91, se creó el Vox, es una especie de periódico, bueno, pues que los alumnos, fundamentalmente los alumnos de periodismo, pues escribían, hacían sus columnas, redactaban, configuraban, etcétera, etcétera. Al aprobarse la ley de universidades privadas en 96, pues este periódico pasó a llamarse el Universitario Europeo, ya que la universidad cambió de nombre porque es Universidad Europea de Madrid. Esto por parte de la radio, del periódico, como digo. En la radio nosotros fundamos, digamos con la ayuda del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, que es donde se encuentra la universidad, fundamos Villaviciosa Radio, una cadena de radio, una emisora de radio, pues, que me emitía en 100.7 de la FM, y se creó, esto se creó en abril, de 1999. Pasaron los años, este periódico escrito tuvo altos, tuvo bajos, tuvo hasta en un tiempo tuvo hasta, digamos, un director. La radio tuvo en su momento más alto, pues, seis empleados que resulta que eran, los seis habían sido exalumnos nuestros, de ellos se mantienen ahora mismo dos, bueno, altibajos, y hasta que, por ejemplo, en la radio, todo, digamos, en la financiación de la radio era toda por parte de la universidad, exceptuando la antena de emisión, digamos, que era, digamos, iba por parte del ayuntamiento. Entonces, hubo un momento en que esa antena se estropeó, el ayuntamiento de Villaviciosa, yo no sé por qué motivos exactamente, yo creo que tenían motivos, había motivos políticos, porque se estaban peleando los dos partidos mayoritarios en el ayuntamiento, había motivos financieros, había, no sé, total que rompieron el contrato que tenían nosotros, porque la emisora funcionaba como una cadena local. Bueno, el curso pasado, a mediados del curso pasado, nació la idea, digamos, de hacer una renovación y, digamos, y volver a crear, como el periódico de la radio. Por eso, digamos, se empezó con un proyecto que se llamó Webcom, y en el cual, digamos, empezamos solo con el periódico, es Webcom New, se puede leer ahora mismo, si nos hemos contado, si nos metemos en la red, pues, www.webcom.es, podemos entrar en el periódico, y luego, más tarde, hemos empezado un poco con la radio. Bueno, la primera fase, pues, bueno, pues era más o menos la adquisición de medios tecnológicos, el consejo de redacción, el consejo editorial. Se estableció, digamos, un equipo de trabajo, formado fundamentalmente por algunos profesores y por algunos alumnos. A estos alumnos, incluso, surgió la idea, digamos, de darles a responsabilidades, es decir, ahora mismo en el periódico lo formamos servidor como director, en el periódico, como director, tenemos una compañera que es, digamos, la redactora jefe, y los jefes de sección son alumnos. Actualmente la mayoría de ellos son de tercero de la triple titulación. Nosotros tenemos una triple titulación en periodismo, comunicación audiovisual y publicidad. Entonces, ellos son, digamos, los jefes de sección. Ellos tienen equipo, crean su propio equipo, y más o menos los lunes a media mañana, hacemos una reunión para saber qué es lo que vamos a tener que meter en el periódico. Y el periódico, digamos, se actualiza según las secciones. Hay una sección de actualidad que se actualiza todos los días, y las demás secciones, pues, digamos, que se actualizan el viernes. Perdón. Bueno, nosotros aquí lo que pretendemos desde el principio es integrar asignaturas a estas prácticas, o estas prácticas a ciertas asignaturas. Y vamos a hacer una lista de asignaturas para ver qué asignaturas de todas nuestras carreras pues pueden tener interés, o sus profesores tienen también interés. Y era uno de los medios. El otro medio es abrir la puerta, que es el que, digamos, esencialmente, para mí, esencialmente es el que más, es el que mejor fruto nos ha dado, es abrir puerta a los alumnos para que colaboren. Para que colaboren cuando quieran, un poco que se comprometan, porque ahí está la cosa. Si yo quiero ser jefe de sección de entrevistas y no
estaré ahí, de que trabajaré, de que nos escribimos el acto, el periódico no, digamos, el periódico no va a salir. Entonces hay una especie de compromiso. Entonces, hemos aprovechado, había muchos alumnos muy interesados, pues, tanto con la radio, y digamos con eso hemos formado, digamos, el equipo. Hasta ahora, ahora se está haciendo, por ejemplo, esta semana se está haciendo, digamos, la actualización 29, porque aquí hemos hecho más o menos 28 actualizaciones desde febrero hasta ahora, unas aproximadamente 900 informaciones, 60 galerías de fotos, donde hay fotos de toda clase, y 4 ediciones especiales. Por lo tanto, el trabajo ha sido bastante trabajo, bastante arduo, pero vamos, la satisfacción también ha sido muy grande. En cuanto a la radio hemos empezado con ella más tarde, hemos empezado con ella, digamos, en la semana de la comunicación. Nosotros hacemos una semana en la cual, digamos, hacemos simulación de que somos un periódico, somos una cadena de televisión, somos un SOP, traemos conferenciantes, digamos, es una semana de actividades con la cual, durante la cual pasan infinidad de profesionales y, digamos, y de profesores y de académicos, pasan por ahí dando conferencias, dando charlas, haciendo talleres, etcétera, etcétera. Entonces, aprovechamos esta semana y, digamos, empezamos a emitir también en la radio, después de que había dejado de emitir, pues casi hace menos de un año que había dejado de emitir. Más o menos dentro de esta época podemos considerar que más o menos han pasado por ahí, digamos, en la redacción nuestra, han pasado como aproximadamente 400 alumnos y más o menos unos 30 profesores. La evolución, digamos, nosotros hemos empezado en febrero y hasta, digamos, desde febrero hasta octubre pasado, la empresa que nos controla, digamos, el servidor, pues más o menos nos ha hecho este resumen, que aquí, como aquí está, digamos, detallado mes por mes. Yo lo que he hecho es coger febrero, junio y octubre, nada más, pues para que tengáis una idea. Digamos, visitantes distintos, por ejemplo, en febrero 122 y en octubre 2640. Número de visitas, 254 en febrero, 3.767, digamos, en octubre. Páginas, 24.000, pues a 28.000 solicitudes, 76.000 y pico, a 135.000. O sea que, esto que quiere decir es que ha habido evolución. El periódico ha ido conociéndose poco a poco, han ido entrando alumnos, han ido interesándose gente de fuera, aunque, digamos, es la primera vez que nosotros presentamos en el periódico fuera, digamos, fuera de la casa. Con el periódico, en septiembre pasado, obtuvimos el equipo, digamos, directivo del periódico, no directivo, el equipo que trabaja, obtuvimos, digamos, el premio de innovación en nuestra universidad, digamos, en una jornada, digamos, de innovación internacional que se hace. Esta es una portada, digamos, del 15 de junio del 2009, ya que esa jornada, pues, vino Bill Clinton, el expresidente Bill Clinton, a dar una conferencia sobre economía, sobre la economía mundial, digamos, en la universidad. Esta es la página en sí. Si veis por la parte izquierda tenemos las secciones: actualidad, cultura y espectáculos, deportes, artículos y entrevistas, universidad, UE, y luego vienen los blogs, cartas al director, galerías, lo que es la radio, que es un enlace directo a la radio y el staff, ¿no? Esto, digamos, esta es la página. Esto es la parrilla de la radio. La radio emite 4 horas diarias, 2 horas por la mañana y 2 por la tarde, de 12 a 2 y de 4 a 6, que a veces se prolonga hasta las 7 de la tarde. La programación es variada del todo. La radio tiene, tal como tiene el periódico, la radio tiene un director específico, es un compañero también de la universidad, y bueno, se desarrollan, como veis, desde informativos, el tiempo, temas del día, o sea, revista de la prensa, agenda, no sé. Hay, digamos, programas de todo incluido. Hay espacios dedicados, pues, a nuestras facultades, a nuestras escuelas, en el cual, pues, más o menos, pues, los profesores encargados de esta actividad, pues son de otras facultades, no de la mía, pues, bueno, pues participan, animan y traen entrevistas.
gente, traen conferenciantes, etcétera. Digamos, es una parrilla muy variada y muy rica en la cual participan un montón de ámbitos. Entonces, ejemplo, yo sé, pues, el programa de cine, por ejemplo, pues el programa de cine lo hacen exclusivamente cuatro alumnos, que son mitad y mitad, hacen cuatro alumnos de, digamos, de la triple titulación. Resulta que son alumnos míos, fundamentalmente, son alumnos de cine español. Pero bueno, el espacio de música, pues lo hace un profesor de música, que tenemos en la universidad, acompañado por otros tres alumnos. O sea, y aquí, no sé, la tertulia de ética la hace una profesora de ética acompañada por otros alumnos, así. Aquí siempre viene gente nueva, siempre viene gente invitada de otras facultades, de otra escuela y gente de fuera. Porque aquí ya la universidad, como debe pasar aquí o en cualquier universidad, es un sitio donde vienen siempre gente invitada, pues, a dar conferencias, a dar charlas, etc. Como ejemplo, para que tengáis una idea más o menos de los resultados, yo he escogido, perdón, la asignatura de géneros de opinión. Bueno, las asignaturas han sido varias. Todas las de redacción, algunas de lengua, todas las asignaturas que querían tener relación alguna con algo que se pueda difundir, más o menos están incluidas. Hay algunas, las asignaturas de radio, absolutamente todas. Hay algunas asignaturas que sus profesores hacían sus prácticas con nosotros. Otras, bueno, otras no tanto. Pero bueno, también depende siempre aquí, depende de la voluntad del profesor. Si un profesor quiere que sus alumnos, además de que hagan prácticas en su clase, de tal o cual cosa, pues intervengan, digamos, en el medio de la universidad, pues estupendo. Nosotros los animamos siempre, pero no lo conseguimos siempre, eso es lógico, ¿no? Pero realmente sí que ha habido, digamos, bastantes alumnos que han participado, bastantes profesores que han participado con nosotros con sus asignaturas y sus alumnos. Bueno, si miramos más o menos, no sé, una comparativa de resultados, por ejemplo, no sé, en calificaciones, en cómo esta asignatura, géneros de opinión, por ejemplo, pues las calificaciones obtenidas en el curso 07-09, que todavía no existía, digamos, en el periódico, y digamos, las calificaciones que han obtenido a final del curso pasado, ya después de haber pasado desde febrero, porque sí, este profesor de esta asignatura, mi compañero José María Peredo, digamos, parte de sus prácticas, sus alumnos tenían que hacerla en el periódico, aportando opiniones, escribiendo artículos, haciendo entrevistas, etc. Y más o menos los resultados, pues, matrículas de honor en el primero, una matrícula, en el segundo, pues, dos matrículas, sobresalientes, cinco en el curso 07-08, 18 sobresalientes en el 08-09, y más o menos es la, digamos, es la, digamos, la calificación que nosotros nos ha gustado tanto, digamos, es precisamente esa. Y más o menos suspenso, teníamos un suspenso y luego no teníamos ninguno, aunque no presentados había un alumno, más o menos en el 08-09 había tres personas que, digamos, que no habían participado. En principio tuvimos 5 asignaturas fijas y más o menos 13 asignaturas eventuales. Alumnos solamente en el periodo han pasado 306, 114 de ellos de asignaturas fijas y 192, digamos, de asignaturas eventuales. A muchos de estos, tanto de estos alumnos que han participado en asignaturas como que han participado, digamos, de propia voluntad, pues se les ha dado un certificado, digamos, de haber trabajado controladas, además 50 horas, que digamos que para ellos, digamos, es un hecho positivo. Para el curso en el cual estamos, nosotros en el inicio, o personalmente en el inicio, yo calculé que había unas 58 asignaturas que pudieran estar interesadas, de alguna manera o de otra. Pero esto es de una manera muy genérica. Esto no se ha llevado a cabo, ¿eh? Lo conozco perfectamente, no se ha llevado a cabo, por un motivo o por otro, y el profesor no le interesaba, o el profesor venía esporádicamente, o no, no,
hubiera sido un éxito que digamos que 50, que 50 asignaturas hubieran participado con eso. No lo dudo. 21 de ellas eran, digamos, que calculé yo, precisamente eran 21 asignaturas que les interesaba el periodismo, 7 de ellas para fotografía y 30 asignaturas, digamos, para radio. Hay que contar aquí que están las asignaturas nuestras de la licenciatura y están las de las asignaturas nuevas del grado, por supuesto. Pero lo fundamental, como digo, son los alumnos voluntarios que han participado. Eso sí que han trabajado. Luego se incrementó el número de asignaturas fijas, y vemos que en relación de lenguas se incrementó el número de asignaturas fijas a las variedades. Ha habido, digamos, convergencia digital, ¿por qué? Porque estamos trabajando ya, hay un grupo de profesores de publicidad que están trabajando para, digamos, hacer webcom publicidad, por lo que es lo mismo, una agencia de publicidad dentro de la universidad. Ya están ofreciendo hacer cosas de creatividad a una ONG de una manera, digamos, gratuita y voluntaria, que estamos empezando, pero se piensa seguir con Webcom Televisión, con un taller de traducción y, que no está incluido aquí, digamos, un Webcom Fotografía, como una especie de, digamos, de agencia de fotografía. Y hablando de fotografía, lo que al principio del curso pasado lo que hemos hecho es llamar la atención a los alumnos de los que den fotografía, cualquiera que fuera la asignatura, tener en cuenta que hay un montón de asignaturas de fotografía, pues desde teoría y técnica de la fotografía, introducción a la fotografía, fotografía digital, fotoperiodismo, fotografía publicitaria, en diferentes grupos, en diferentes niveles. Dale, pues los fuimos llevando poco a poco pues para que participen con nosotros y hagan fotografías para nosotros. Y lo han hecho. Han hecho alumnos, teníamos una lista, de 10 alumnos, que más o menos le llamabas, y oye, que hay que cumplir una cosa en tal sitio, en tal hora, tal día. Si no tienes cámara, bien que te firme un papel para que puedas sacar una cámara. Y el alumno acudía, porque daba su palabra de que acudía, y nosotros queríamos alguna vez que otra cosa. Empezamos a buscar a alumnos y resulta que no encontrábamos. ¿Por qué? Pues porque los alumnos tenían exámenes, tenían. Pero bueno, estaba el profesor de fotografía, yo mismo, que a mí me encanta la fotografía, pues para hacer, digamos, para cubrir cuando hay necesidad. Y esto creemos que es lo más lógico. Pero a partir de este curso en el cual estamos, el profesor de fotografía, el compañero de Juan Moreno, decidió remodelar, o sea, él ha introducido su asignatura, da entre otras, fotoperiodismo y fotografía digital. Entonces, en sus prácticas ha impuesto a los alumnos hacer por lo menos un reportaje para el periódico. Es obligatorio, o sea, si no haces eso, ellos hacen para fotografía, pues hacen carpetas sobre diferentes temas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una de las prácticas tenía que ser obligatoriamente hacer un reportaje para el periódico. Aunque con esto lo que es lo que ha producido, pues digamos que consolidar, digamos, la fotografía de arriba. Y se han creado pues tres personajes fundamentales. Lo que es un fotógrafo, que va a cubrir, va a hacer la cual fotografía, digamos, a tal o cual sitio. Lo que es el editor gráfico, su responsabilidad es la planificación, supervisión, porque es realmente él quien es el encargado de llamar al compañero fotógrafo o otro para darle digamos, la dirección o la hora o lo que fuera, digamos, de un acto del cual hay que fotografiar. Y se ha creado también, digamos, la figura del documentalista gráfico, encargado fundamentalmente por gestión de archivos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí, no sé, como testimonios, la verdad es que yo leo cualquier artículo de estos escritos por alumnos. Marta Bermúdez está ahora mismo en tercero de la triple, Rubén González está en tercero de periodismo. Son artículos suyos que a mí me ponen la piel de gallina y ya la misma. Es decir, cuentan ellos, los dos, cuentan, digamos, cómo les ha seguido, digamos, esa primera etapa que han pasado con nosotros pues desde enero
hasta, digamos, hasta final de curso, hasta junio, mediados de junio. Y la cuentan, digamos, y es, la verdad, que es gratificante, digamos, a una persona que ha trabajado con ellos, pues, el verles escribir la cosa. Entre otras cosas, yo había habido artículos de alumnos, no sé, tuvimos un alumno, Fran Perea escribió un artículo sobre el seguimiento que hicimos nosotros, digamos, al Madrid 2006. Escribió un artículo, pero fabuloso. O sea, los nervios, o sea, el mismo día en que Madrid ha quedado descartada. Ha quedado descartada, digamos, del Madrid como otras Olimpiadas. Entonces, él escribió un artículo que a mí me ha emocionado, digamos, enormemente. Ahí se ve, pues, ¿qué es lo que ha relatado ella? Ha relatado su nerviosismo, sus inquietudes, cómo ha pasado ese día, el esperar, el ir y el venir, el fotógrafo que no venía, no sé qué, preocupado por no sé qué, preocupado por no sé cuánto. A mí, personalmente, es un artículo que me ha encantado. Ahora, para concluir, estas son imágenes, digamos, de los alumnos, son todos los alumnos. Tanto, digamos, en la radio como en el periódico. Y, para concluir, yo diría lo siguiente. Valoro enormemente, digamos, la participación voluntaria del alumno. Porque el alumno que viene con un profesor, porque su profesor le dice que tiene que hacer un trabajo al periódico, tiene menos valor. Pero el alumno que viene por sí, se levanta a las 7 de la mañana, viene a la universidad, nosotros empezamos clase a las 8 y media de la mañana, y después de terminar su clase o lo que fuera, o entre media clase y clase o tal, se viene el periódico. Bueno, hay algo nuevo, hay algo que hacer, hay algo que fotografiar, hay algo que copiar, hay algo que escribir, hay algo que transcribir, no lo sé, cualquier cosa. Eso hay que valorarlo enormemente. Y ellos lo saben. Alumnos son, digamos, exceptuando los dos redactores jefes, algunos son, digamos, solo los jefes de sección. Nosotros lo que queríamos también era implicar, digamos, los planes de estudio y los preceptos de Bolonia, digamos, en un medio digital. Y yo creo que sí lo hemos conseguido. Porque, entre otras, estamos dando prácticas a alumnos, les estamos enseñando cómo. Y además, a ellos lo reconocen luego. ¿Por qué? Pues porque nosotros en la redacción tenemos los mismos nervios, en un medio tan pequeño como puede ser este, tenemos los mismos nervios, pues que tienes luego en una empresa grande. Tienes los mismos problemas que puedes tener en una empresa grande. Y eso ellos lo han aprendido. Y, digamos, han intuido que en el futuro les va a pasar eso. Y eso es bueno. Es bueno para mí, como responsable, para la universidad, digamos, como medio que está ayudando a sus propios alumnos a progresar y a aprender cosas. Bueno, gracias, digo yo, a la profesionalidad de interés, constancia y buena fe de los alumnos, la asimilación de las competencias ha sido mayor de lo habitual. Nosotros, empezamos a valorar las competencias como hay que hacerlo, y vimos que les preguntabas cualquier cosa, le hacías, no sé qué, cualquier cosa salía en la reunión de redacción y oye, ¿y qué ha pasado esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué crees que no se usa? Y te contestaban y además con... Digamos, es que han asimilado lo que dicho que había que asimilar. El rendimiento del alumno, el académico, sobre todo en ciertas asignaturas relacionadas con una cosa o con otra, hemos visto que ha sido mayor. Estos no han sido prácticas en el agua, sino nosotros consideramos que son, pues, un trabajo de un medio de comunicación. Perfectamente. Los alumnos se han esforzado, ellos lo saben, han aprendido y se han comprometido y se han enriquecido, tanto personal como profesionalmente. Imaginad que hay entre los alumnos también hay dos alumnos de primero. Jamás había visto alumnos con tantas ganas de trabajar. Son de primero de comunicación audiovisual. O sea, dos alumnos de primero de comunicación audiovisual trabajando en un periódico. Pudieran haberse matriculado en periodismo, no. Son de comunicación audiovisual. Pero es que trabajan con unas ganas y una y con un... Luego, claro, ellos además, las noticias, nosotros somos poco,
pocos. Por lo tanto, el alumno tenía que hacer más cosas, no solamente redactar, sino tenía que subir los contenidos al servidor. Y los subía en el servidor. Luego, la redactora jefe y yo, pues antes de subir los contenidos al periódico, teníamos que, digamos, hacíamos revisión de todo lo que, digamos, de todo lo que se escribe. Porque eso es lógico para nosotros, alguien tiene que corregir. Entonces, no podemos permitir que un alumno cualquiera, claro, y luego llamabas la atención. Tenemos entre nosotros un alumno, escribe muy bien, pero es chileno, es de origen chileno, aunque lleve en España bastantes años. Y de vez en cuando usa palabras que le digo, José Luis, ven aquí, esto en español no te entiendo qué es lo que quieres decir aquí. Dice, no, esto no es lo que aquí en español esa palabra no existe. Por lo tanto, estás escribiendo en un medio español, para españoles tienes que. Él se para, él no quiere, él dice que no, su palabra es, aunque es chileno, pues es su palabra y es de su país. Pero bueno, es que tú tienes que imaginarte a quién escribes. Entonces, pues, bueno, pues son cosas normales. Bueno, sí, yo creo que la conclusión es, digamos, que Wencom, digamos, ha aumentado satisfactoriamente. Actualmente se está trabajando, como digo, digamos, con alumnos de la Politécnica, porque han visto la página web, pero estamos trabajando ahora mismo con dos alumnos de la Politécnica nuestra, pues para cambiar absolutamente toda la página. Toda. Y además, lo están haciendo maravillosamente. Está quedando una página. La vamos a sacar como contenido ya y tal en la próxima semana de la comunicación, que va a ser en marzo. Entonces, si entran ahora y entran en marzo a ver nuestro periódico, verán que ha cambiado tremendamente. Lo que tenemos ahora es una página tradicional, muy, muy simple y tal, pero digamos, con estos dos alumnos, que somos alumnos de la Politécnica nuestra, son de telecomunicaciones, el periódico, digamos, cambia, digamos, drásticamente. Tenemos, por ejemplo, no sé, entre las cosas que vamos consiguiendo poco a poco, pues bueno, no sé, tenemos un programa radiofónico que es solo deporte femenino. Lo dije un profesor de deportes y de radio. ¿Verdad? Entonces, ahora mismo, pues tenemos muchos de sus programas ya están en podcast, están en la página que hay escrita. Y por último, pues no sé, hacer otra vez referencia, o sea que nos vamos ampliando, estamos ampliando poco a poco, incluso que ya yo creo que ya en marzo presentaremos la agencia de publicidad, poco a poco pues cumpliremos con lo que tenemos proyectado. Esa es una foto en la cual estamos, bueno, pues el profesor Juan Moreno, que es el profesor de fotografía. Rosa María Mateos, que es periodista, es la redactora jefa, es ex alumna nuestra, servidor, Javier Ebrini, Miguel Ángel Vázquez, es ex alumno nuestro, es alumno de comunicación audiovisual, es, digamos, es técnico de la radio, el profesor, es el director de la radio, compañero director de la radio, Ruth Rodríguez, José María Paredo, que es el director de Wencom, todavía sigue siendo el director de Wencom hasta finales de este mes. Y al final, mi compañero, Juan José Ceballos, que es profesional de la radio. Pues yo les doy las gracias por venir, y ahí tienen la página web, es wencom.es, y el correo electrónico para cualquier cosa que necesites. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a nuestra amiga María por este enfoque, este doble enfoque de la practicidad, cómo practicas en las empresas y cómo practicas académicas. Las dos ponencias siguientes tienen que ver con la formación de competencias. La primera, pues, periodismo y formación en competencias digitales, bajo el paraguas desde Bolivia, que nos va a impartir Francisco Franzuelo. Aquí está.
Neyer. ¿Cuál es tu posición? Es un modelo de formación de comunicadores. De una experiencia de evaluación de un organismo acreditador en México que se llama el Consejo Nacional para la Acreditación de la Comunicación. Entonces vamos a hablar un poco de esta experiencia mexicana que finalmente no es muy lejana de la experiencia latinoamericana ni de tampoco de la experiencia española. Van a encontrar ustedes distintos puntos de convergencia, tal vez distintos momentos, pero finalmente enfocados a lo mismo. Esta es toda una investigación que se ha estado planteando desde hace 3 años entre un grupo de académicos mexicanos incorporados a distintas universidades públicas y privadas, y que nos hemos dedicado a la evaluación de sistemas educativos que imparten comunicación, periodismo y publicidad en México. El propósito es la construcción de un modelo de formación de profesionales de la comunicación que responda a 3 aspectos. Uno, reencontrar las necesidades de la propia disciplina, y si reencontrarnos con la misión en la formación de comunicadores, facilitar al mismo tiempo la incorporación de estos egresados al entorno laboral, y algo que nos ha parecido muy importante, que se promueva su permanencia. Es decir, una de las cuestiones que pasa mucho en México y en América Latina es que los profesionales tienen muchísima movilidad, andan cambiando de trabajo por la propia inestabilidad de la economía, por una parte, y por otra porque los niveles salariales son bajos. Entonces a veces tienen que tener 2 o 3 alternativas de empleo. Y la otra, que nos parece muy importante, es el nivel de incidencia social de estos profesionales a partir de sus propias competencias. Esta investigación surgió a partir de una serie de reflexiones. Idalia Pineda, que es una investigadora venezolana que ha trabajado sobre las nuevas agendas de la formación de comunicadores en América Latina, o Raúl Fuentes Navarro, quien ha trabajado mucho el tema de la formación de los comunicadores en México, y también de estas experiencias que ha generado la evaluación de distintos programas a nivel de licenciatura en México, tanto en universidades públicas y privadas, y que ha ido generando toda una perspectiva de qué se está enseñando, para qué se está enseñando y cómo se está enseñando. Entonces nuestra discusión básicamente busca superar una tradicional dicotomía que se ha generado desde hace muchos años en la Academia Latinoamericana, que tiene que ver si se forman comunicadores, es decir, personas muchísimo más orientadas hacia la práctica de los medios, o comunicólogos, que serían esta especie de especialistas en los procesos de comunicación, no necesariamente en el espacio mediático, sino también en el ámbito de las organizaciones, en el espacio político, educativo y en el espacio también de las redes sociales. La propuesta que nosotros estamos trabajando plantea una complementación de procesos formativos. Es decir, no queremos entrar en esta discusión, sino tratar de que cada universidad vaya encontrando el modelo o el proceso que más le interese para favorecer 2 aspectos. Uno, la incidencia social de los egresados, y 2, que estén preparados para funcionar en un espacio en evaluación permanente. Este estudio reconoce que los egresados de las universidades de comunicación en México sí han penetrado el mercado laboral. Las universidades en México en el área de comunicación se iniciaron en los años 50, el siglo pasado,
primariamente como escuelas de periodismo, posteriormente se transformaron en escuelas de comunicación y poco a poco han ido incorporando a sus currículums la parte de publicidad, de comunicación organizacional, comunicación para el desarrollo, etc. Entonces, han ido penetrando básicamente, obviamente, las industrias culturales, el espacio de la publicidad, las relaciones públicas, la mercadotecnia, todo el ámbito de la comunicación corporativa y las oficinas de prensa. En los últimos años es muy evidente la presencia de egresados universitarios en todo el espacio de la política, tanto en la parte de involucramiento electoral como en el diseño de campañas, en las organizaciones no lucrativas, en los espacios educativos, de la cultura y las políticas públicas. Sin embargo, hemos identificado que hay un bajo nivel de incidencia social. ¿Qué queremos decir con esto? Que básicamente los egresados llegan a un mercado a atender las necesidades propias de esa industria, es decir, llegan básicamente a ocupar puestos operativos. Su capacidad todavía de innovación o de propuesta de nuevas alternativas, todavía no hemos llegado a ese momento. Entonces, lo que nosotros consideramos es que es muy importante trabajar en el desarrollo de esas competencias para innovar los procesos a partir de nuevos esquemas de responsabilidad social de los egresados. Entonces, este trabajo se pregunta más sobre el tipo de profesional que desde las distintas instituciones buscan formarse, el para qué de ese esfuerzo y sobre todo las necesidades sociales en las que intenta incidirse. Si queremos de alguna manera que nuestros egresados tengan un mayor impacto social, tenemos que preguntarnos qué tipo de profesional es el que se requiere para la comunicación en el futuro. Entonces hemos entrado a una reflexión sobre las competencias que debe poseer el egresado universitario y el modelo de aprendizaje sobre el cual debe construirse esa formación. Obviamente entendemos que las respuestas en este momento son de difícil respuesta y por eso la investigación es un intento para contribuir en la definición de rumbos, de encontrar los cómos, los cuándo, los para qué, que siguen siendo asignaturas pendientes las preocupaciones académicas latinoamericanas. En México, según datos del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, actualmente existen en México más de 70 escuelas y facultades. Estos solamente son las que pertenecen a este organismo, las que están afiliadas, reconocidas por este organismo. Obviamente hay muchísimo más que están fuera de este organismo y que también ofrecen en distintos niveles y con distintas características. Se ofrecen básicamente programas de licenciatura, otras especialidades o maestrías, que son los menos, y solamente dos o tres ofrecen programas de doctorado en las áreas de comunicación, periodismo, publicidad y otras relacionadas. Se habla de que existen hasta 25 categorías de programas educativos universitarios relacionados con el ámbito de la comunicación. Pues cambian sus nombres, pero finalmente en la esencia básicamente son los mismos enfoques. Las universidades privadas en México, que tienen ya una amplia tradición desde los años 40, son más las que ofrecen las carreras de comunicación, aunque las públicas tienden a atender a un mayor número de estudiantes. Estas universidades empezaron a crecer en los años 70, pero posteriormente tuvieron un enorme crecimiento y básicamente crecieron sin ningún tipo de regulación externa, o sea, gubernamental, ni tampoco interna. Si los parámetros básicamente pues fueron establecidos por los propios organismos universitarios. Entonces, este interés muchas veces se vio condicionado por las necesidades del mercado, por aspectos de tipo de interés político organizacional
Y obviamente, durante mucho tiempo, el desarrollo académico y la calidad de los egresados pues fue bastante cuestionado. En los años 80 surge este organismo que se llama CONEIT, que está formado básicamente por los cuerpos directivos de estas 70 universidades públicas y privadas, grandes universidades, que son las que están encabezando este movimiento. Este fue un primer eslabón que permitió la interacción de instituciones distintas. Imagínense, sentadas en una misma mesa, universidades públicas y privadas de un país tan diverso como México, desde organizaciones como la Universidad Nacional o el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, donde pues confluían universidades de una mayor vocación social, con universidades con vocación empresarial o con universidades con un tipo de ascendencia católica o de otro orden. Lo interesante de esta interacción es que se inició un diálogo académico entre profesores de variada calificación. Uno de los aspectos importantes con la creación del CONEIT es que por primera vez se empieza a plantear la posibilidad de que las universidades mexicanas en el área de comunicación estén formadas por verdaderos académicos, ¿sí? Que haya un fortalecimiento en la formación de los profesores, y ya no esta enorme diversidad o esta postura que existía antes de que vengan los profesionales de los medios a dar clases, porque lo más importante es la experiencia. También empezó la comparación de las currículas, ¿sí? Cómo se está enseñando, qué se está enseñando, y el establecimiento de primeros parámetros para la autorregulación y el desarrollo. Es decir, una serie de contenidos básicos que deben ser, formar parte de la currícula de todos los programas de estudio para establecer, si no una homogeneidad, por lo menos una serie de criterios básicos. Poco después se crearon organismos que me parecen muy importantes de certificación de profesores. Uno es el Sistema Nacional de Investigadores, es el SNI. La Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y otros organismos del Ministerio de Educación, que es el Programa de Mejoramiento del Profesorado, que trataron de establecer una serie de requisitos básicos de formación y de vocación académica que contribuyeron a incentivar la reflexión sobre qué enseñar, cómo enseñarlo y para qué enseñarlo. Otro aspecto importante en los años 80 es cuando los profesores mexicanos empezamos a participar más intensivamente en los espacios latinoamericanos, como la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social, la FELAFAX, o la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, la ALAIC, que incrementaron aún más la preocupación sobre el tema al comparar que en la región también existe esta gran preocupación. Es decir, que el tema central que preocupa a los académicos de América Latina es precisamente la formación. Por tanto, ha habido muchos congresos, muchos eventos, muchas investigaciones, muchas reflexiones que se han realizado en las últimas 3 décadas, y sigue siendo un tema casi obligado en cualquier reunión nacional o internacional. El problema es que la solución no está únicamente en el ámbito de las universidades, sino también tiene que ver con este cambio en el espacio social y económico en el que el egresado participa, que se encuentra en una permanente transformación, como nos comentaba nuestra ponente magistral del primer día, y con una intensa interacción en los procesos globalizadores que aceleran la asimilación de las tecnologías y la reconfiguración de las identidades culturales. Es decir, las universidades siempre nos vemos rebasadas por el tipo de necesidades que el propio mercado laboral está planteando a los egresados. También otro aspecto importante es algo que aquí se discutía ayer, de que algunas universidades piensan que el papel de las universidades es simplemente capacitar a los técnicos que demanda el mercado laboral, cuando en realidad nosotros lo que tratamos de establecer es un concepto académicamente aceptable sobre el perfil del profesional que se desea
en razón sí de las necesidades actuales y futuras, pero de los grupos sociales, las organizaciones, los medios y redes sociales que están en una permanente transformación. Es decir, necesitamos formar a un profesional con una capacidad de adaptación, de asimilación y, por tanto, con una mayor, con una serie de mayores competencias para poder funcionar en ese mercado en constante evolución. Por tanto, se está trabajando en cuatro acciones que en los últimos años han logrado decantar en el caso mexicano el tema de la formación consistente de profesionales y el cumplimiento de un perfil mayormente competente. La primera es la conformación de los Consejos de Planeación y Acreditación de la Educación Superior, los COPAES, y sus criterios para la evaluación de la calidad mínima en los programas de licenciatura de las instituciones públicas y privadas pertenecientes a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Es decir, hay un organismo central que establece los criterios de calidad que deben tener las instituciones de educación superior, sean públicas o privadas. La segunda es el CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que establece también los criterios de los posgrados de calidad. Es decir, un posgrado debe requisitar necesariamente una serie de aspectos que garanticen todos los elementos necesarios para ser considerado de calidad y ser evaluado constantemente. La tercera es la creación precisamente del organismo que en este caso está trabajando este tema, que es el CONAC, el Consejo de Acreditación de la Comunicación, el cual, con el reconocimiento de los CIES, de los Consejos Interdisciplinarios para la Evaluación de la Educación Superior, se ha constituido en un organismo calificado de acreditación en los servicios educativos sobre comunicación en el país. Es decir, lo que se pretende es que todos los programas educativos sean evaluados, sean certificados, tengan un básico de calidad para poderse ofertar. Y el último aspecto que también nos parece importante es la creación de un examen único del CENEVAL, que es el Centro Nacional de Evaluación de la Educación Superior, que establece los conocimientos, competencias y habilidades que deben poseer todos los egresados universitarios en esta disciplina. Es decir, es un examen de conocimientos que cuenta con cerca de 1.500 reactivos en los cuales todos los alumnos egresados lo aplican para poder establecer el mínimo de conocimientos y competencias básicas que debe tener un egresado cursé en la universidad que sea. Este proceso aún se inicia, pero ya la cultura de la evaluación ha penetrado en la estructura de las instituciones, estableciendo criterios e indicadores a partir de los cuales deben operar las escuelas y facultades para cumplir con sus propósitos, pero sobre todo para que se cumpla ese famoso perfil de egreso que a veces nos sugieren los programas y que muchas veces ni siquiera se alcanza. Un aspecto de significación particular que a mí me parece importante son los métodos de enseñanza-aprendizaje. A partir del reconocimiento de que los procesos educativos no pueden seguir centrados en el profesor, la currícula estricta y los métodos de evaluación de conocimientos. Entonces se empieza a transitar en México, en casi todas las instituciones, hacia modelos basados en la interacción y la construcción de aprendizajes significativos. Sí, esta visión de conductista basada en el profesor que llega y da su cátedra y al final evalúa lo que los alumnos lograron captar, es algo que prácticamente está desapareciendo y hemos pensado en los modelos constructivistas. Las instituciones más audaces incluso están incorporando los métodos como el aprendizaje centrado en problemas, la educación por competencias o la metodología de casos. De ahí que en este campo hay mucho que hacer para las nuevas necesidades de formación. Bueno, las propuestas que estamos trabajando están todavía en proceso de construcción, pero que dejo simplemente para la discusión con ustedes. En base a lo que se ha reflexionado, las experiencias de los organismos acreditadores, consideramos que un sistema educativo puede considerar, para alcanzar resultados más o menos evaluables y consistentes, los siguientes. Uno, contar con un modelo educativo. Esto que parece bastante obvio,
en muchas instituciones de educación superior en México hasta hace poco no existía. Es decir, ¿qué es lo que le está dando sustento a esa estructura institucional y que está orientando prácticamente la sustentabilidad del plan de estudios? Segundo, perfiles de ingreso mucho más estrictos que establezcan claramente el tipo de persona que debe incorporarse a las universidades, con qué habilidades, con qué competencias, y que los alumnos sepan exactamente al sistema al que van a ser incorporados. Sí, durante mucho tiempo se pensó en México que entrar a estudiar una carrera de comunicación era una carrera de moda, donde básicamente era creativa, donde no era importante saber matemáticas, donde llegaban casi casi los que no sabían historia, etc. Y obviamente se ha comprobado de que la ciencia y la comunicación necesariamente debe tener una sustentación en las ciencias sociales, y que no es posible formar profesionales que no sepan dónde está Angola, por ejemplo. El otro aspecto es el perfil de egreso. Si el perfil de egreso es finalmente lo que ofrecen las universidades, a qué debe aspirar un egresado y cuáles son las competencias, habilidades, conocimientos y valores que debe tener al final de su carrera. El segundo aspecto es el plan de estudios, que, como ustedes saben, cuenta con un diseño curricular, líneas de conocimiento y líneas de especialidad, pero lo que me parece importante es el aspecto de la transversalidad curricular. Esto que en otros programas de estudio, en otras especialidades se utiliza mucho, en las escuelas de comunicación nos interesa mucho la parte horizontal de un mapa curricular, pero no la parte vertical, es decir, cómo se van concatenando, cómo se van de alguna manera construyendo a lo largo de un periodo escolar los distintos contenidos para pasar de lo teórico a lo práctico, de lo práctico a lo metodológico, de lo metodológico a lo que tiene que ver con la intervención. Otra parte importante son los profesores. Esto parecería muy obvio, docentes con capacidades didácticas. Sí, el problema es que luego tenemos personas que no tienen estas capacidades y entonces cuesta mucho trabajo que estos profesionales verdaderamente se involucren en procesos de aprendizaje significativo si solamente se limitan a dar conocimientos, a dar información sin importarles verdaderamente, sin comprometerse necesariamente con lo que los alumnos deben aprender durante ese curso. Otro aspecto importante es que esos docentes tengan formación en investigación. No es posible, y durante mucho tiempo pasó en México, que los que daban metodologías de investigación eran los que no investigaban, los que nunca habían hecho investigación, y por tanto, simplemente se llenaba al alumno de una serie de recetas, ¿no? Y parte del problema en la formación de los comunicadores es que no tienen metodología, o no tienen métodos o hábitos de estudio, precisamente porque sus maestros pues no las tienen tampoco. Otro elemento importante que finalmente se reconoce, que los buenos académicos también deben ser buenos profesionales. Es decir, que no necesariamente hay que llegar a la universidad, estudiar la licenciatura, la maestría y el doctorado y nunca haber pisado un medio de comunicación o estado en una organización o haberse involucrado en un proceso de intervención social. Y finalmente, esta capacidad de vinculación que nos han ahora explicado muy bien los compañeros que me han antecedido, en el sentido de que hay que provocar esa relación entre la formación en el aula y la formación extracurricular. Fuera del aula, sea a través de las prácticas, sea a través del servicio social, sea a través de otros aspectos que finalmente hacen que haya esa interacción entre la teoría y la práctica. El otro elemento son los métodos de aprendizaje. Es decir, las escuelas de comunicación tenemos que darnos cuenta que lo más importante es lo que aprenden los alumnos y la manera como los enseñamos a seguir aprendiendo, porque ellos a lo largo de su carrera tendrán que seguir enfocándose a este proceso de autoconstrucción de conocimientos. La experimentación con innovaciones tecnológicas, es decir, nosotros difícilmente podremos comprar las tecnologías que se tienen en la industria o en el mundo profesional, pero sí podemos darles métodos para poder abordar las tecnologías.
como también se ha dicho aquí, si cambian los soportes, pero lo esencial es cómo establecemos los métodos de abordaje para que nuestros alumnos puedan, en los próximos 30 años de ejercicio profesional, adaptarse a esas innovaciones. Y otro aspecto que me parece importante, no lo puedo desarrollar mucho, estoy trabajando en esa parte, que son los métodos de intervención social. Yo soy profesor de teorías de la comunicación y de metodologías, y creo que ese es un aspecto que, por lo menos en el caso latinoamericano, se ha dejado mucho de lado. ¿Sí? Que nuestros alumnos, que nuestros egresados, sean intervenores en la sociedad a partir de la comunicación. ¿Sí? Es decir, nos hemos preocupado mucho por la propuesta, por la gestión, pero hemos abandonado toda esta parte del diagnóstico y de la evaluación. Y creo que sí es algo que debe dignificar a nuestros egresados en el futuro, es el método. ¿Sí? Que tengan método para poder desempeñarse en el mundo profesional. Y las prácticas in situ que han comentado muy bien mis antecesores. La otra parte que nos preocupa en la Academia Mexicana es la parte de idiomas, no solo de los alumnos, también de los profesores. Es decir, yo creo que los egresados deben ser bilingües. ¿Por qué? Porque la propia naturaleza de la comunicación nos lleva a este diálogo interno, intercultural. Y digo bilingües por no decir trilingües. ¿Sí? Mucha de la bibliografía y muchos de los, pues incluso también de los catálogos de las nuevas tecnologías están en idiomas extranjeros. Y creo que es muy pobre cuando nos encontramos que los egresados están limitados porque no saben el inglés y lo que implica esta interrelación cultural a partir de los idiomas. Otro aspecto que se está impulsando mucho en México es el intercambio, es decir, que los jóvenes mexicanos salgan al extranjero, se formen en universidades extranjeras, que por lo menos estén un semestre o un año cursando materias y que se expongan permanentemente a esto. Entonces, tecnologías como las videoconferencias o que vayan académicos extranjeros a visitar nuestras universidades, creo que eso les da también una perspectiva muy distinta del mundo en el que ellos van a interactuar. La parte de la titulación. En México durante un tiempo se abandonaron los proyectos terminales, es decir, la gente terminaba sus materias y ya era egresado. Se está regresando a las tesis de investigación o a los modelos de intervención. Se está hablando de un examen único de certificación en el cual todos los egresados tienen que presentar un examen de conocimientos y a que se amplíe también las ofertas de educación permanente, de educación continua para una educación permanente. Y el otro aspecto tiene que ver con los alumnos, es decir, los alumnos desde que entran a la universidad deben saber a qué entran, por qué entran y hacia dónde van. ¿Sí? Esta búsqueda de sentido en la cual a veces los alumnos están en séptimo semestre, octavo semestre y todavía no saben ni a qué se van a dedicar. La otra es que un profesional en la comunicación debe ser una persona comprometida y responsable socialmente hablando. Uh-huh. Y con un sentido ético de para qué sirve la información, cómo se participa en redes sociales o cómo participar en este mundo de las relaciones sociales. Y tener un método de autoaprendizaje. Un egresado que no sabe, no ha aprendido a aprender, me parece que es un profesional que ya está saliendo con una desventaja. Todas estas categorías, puede haber mucho más, son en las que estamos trabajando, plantean la necesidad de avanzar en la construcción colegiada de los planes de estudio y la gestión transversal del currículum para garantizar un adecuado seguimiento y evaluación permanente. Me voy a la parte final para ya no extenderme más. Necesitamos formar profesionales para un entorno social complejo, diverso y cambiante. Esto le plantea a las universidades la pertinencia de una nueva visión que entienda su nueva responsabilidad y sobre todo el nuevo paradigma de la educación en la era del conocimiento. Si las escuelas y facultades de comunicación en México no entendemos que el proceso no es único y cerrado, sino incluyente y multifacético,
entonces las instituciones se enfrentarán ante un dramático dilema, no solo existencial, sino de transición en un entorno que cambia sus parámetros y demanda siempre una acción prospectiva. El reto es por demás interesante, lo que dependerá será la creatividad y la eficiencia para enfrentarlo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Antonio. Falta la ponencia mía, que la verdad es que está perfectamente alineada con el planteamiento que acaba de exponer el ponente y que se ha realizado en base a unas reflexiones de un equipo de la Universidad del País Vasco que ha participado en el proceso de elaboración del grado en comunicación audiovisual. Me paso a la parte del ordenador. Bueno, yo soy José Ignacio Lorente, del Departamento de Comunicación Audiovisual de la Universidad del País Vasco. A ver si encuentro mi presentación. Va adquiriendo ciertas capacidades para comprender el entorno, para moverse en el entorno y también para manipular ese entorno. Pasa que la psicología no alcanzaba una reflexión acerca de las condiciones de ese entorno. Cuando la reflexión en torno a la competencia, al aprendizaje por competencias, ha llegado a los estudios universitarios con, dentro del marco de toda esta reflexión de Bolonia, nos hemos encontrado con que, especialmente en el área de humanidades, en las áreas de comunicación, en las áreas sociales, ese conocimiento del entorno social, del entorno ideológico y de valores en el cual se tejen los objetivos y las finalidades de un grado son determinantes a la hora de definir la competencia. Por lo tanto, la competencia en comunicación, igual que el resto de competencias universitarias, no son construcciones que se hacen en un campo inédito, sino que son compromisos que la universidad adquiere con la sociedad. Y son compromisos que, a través de los cuales se elabora el contrato de aprendizaje con los alumnos. Por lo tanto, que los alumnos tengan conciencia de la consistencia de ese contrato y de los compromisos que la universidad ha adquirido con el entorno social es muy importante para darle sentido al aprendizaje. Las nuevas titulaciones se han introducido dentro del espacio superior, del espacio europeo de enseñanza superior, como un nuevo marco para la gestión de las enseñanzas universitarias. Aquí, dentro de este marco, la autonomía de las universidades ha permitido la elaboración de planes estratégicos, de optimización de recursos y, en términos de oportunidad, pero también en términos de competencia dentro del mercado de titulaciones. Es decir, la universidad, cuando define sus grados, sus titulaciones y las competencias que va a desarrollar a través de los procesos de enseñanza-aprendizaje, lo hace desde una perspectiva del contexto social, de lo que le reclama ese contexto social, pero también de los recursos con los que cuenta y de las oportunidades que tiene dentro de esa autonomía. Y ojo, porque la autonomía no es simplemente libertad para decidir, sino que la autonomía también es la toma de conciencia que hace la universidad de los límites en los cuales establece el juego. El juego, la oferta de titulaciones. Las universidades, tanto las universidades públicas como privadas, han tenido que hacer un planteamiento estratégico antes de entrar al debate de las titulaciones, o por lo menos hubiera sido recomendable que lo hicieran. Los procesos de enseñanza-aprendizaje, que van a basarse en el desarrollo de competencias por parte del estudiante, están inscritos dentro de estos compromisos y tienen que, en un contexto social y comunicativo cambiante, tienen que asegurar, por un lado, la consecución de los objetivos, aquello que se va a evaluar dentro de los procesos de calidad de la oferta docente de la universidad, pero también debe asegurar que los egresados sean capaces del aprendizaje, de la adaptación
y del desenvolvimiento en su entorno comunicativo a lo largo de la vida. No solamente el egresado no termina su periodo de aprendizaje cuando recibe el título de grado o de máster, sino que va a tener que adquirir competencias y capacidades que le posibiliten el aprendizaje a lo largo de la vida dentro de un contexto, repito, sujeto a transformaciones radicales, muchas veces en un corto plazo de tiempo, que obligan a repensar todo el contexto comunicativo en el cual van a desarrollar su actividad profesional. Las dimensiones de la competencia, este compromiso social y ideológico en ocasiones que tiene la definición de competencias, tiene que ver con el aprendizaje dentro de los objetivos formativos determinados por la universidad y aquellos que serán reconocidos dentro del marco europeo de cualificaciones. Es decir, que ya existe un marco, digamos, oficial en el cual se inscriben los objetivos y finalidades de cada una de las licenciaturas y de los grados. Este marco europeo y la definición del grado por parte de cada universidad tiene que estar sometida a referentes externos, a la demanda social y también del mercado de trabajo, y a referentes internos que serán referentes científicos y académicos. Y además, la universidad tiene que evaluar, y cada una de las titulaciones tiene que evaluar, la capacidad que tiene de desarrollo de esas competencias con las modalidades docentes que lo permiten. No olvidemos que todo esto se está haciendo en conocimiento cero, es decir, que las universidades tienen que contar con sus propios recursos actuales para planificar las enseñanzas a medio e incluso a largo plazo, y los métodos y sistemas de evaluación que adecuen para la evaluación de las competencias.